Y vamos a empezar. Hello everybody, my name is Harry Somanovich and we are talking today about Earthflow. Hola a todos, mi nombre es Harry Somanovich y hoy vamos a estar hablando acerca de Earthflow. And with us also Maritza, our translator today to Spanish from English from Mexico, and she is our host in Mexico in August. Y Maritza va a estar traduciendo del inglés al español y también va a ser nuestra anfitriona en México en agosto. And we had Earthflow in June, so a few days ago we had Earthflow 3 days in June in Brazil, and we have our here with us some of the participants from this class who can share experience of this class. Y acabamos de tener la clase de 3 días de Earthflow en Brasil ahora en junio y hay algunas personas aquí que ya tomaron la clase y que quieren compartir su experiencia. So we have some people from Brazil, some people from Argentina who were there, and Paulo Mansur is going to translate from Portuguese to Spanish. Y tenemos varias personas aquí y Pablo Mansur va a traducir del portugués al español. Thank you all. Thank you. Yeah, sí. Thank you all that you are here with us today. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy con nosotros. Maybe I can start with saying something for beginning. ¿Puedo empezar a decir algo nada más para empezar? So what is Earthflow for me? Somehow I'm here on this planet and I'm exploring life on this planet. Y vamos a ver qué es Earthflow para mí. Bueno, yo estoy aquí en este planeta y estoy explorando lo que es la vida en este planeta. We are here to enjoy this planet and I'm exploring it and then I'm exploring it also with other people and sharing it with other people. Y estoy explorando lo que es la vida en este planeta, lo estoy explorando también junto con otras personas y estoy compartiendo esto con otras personas. And main thing what is Earthflow is how we can enjoy this planet together. Y una de las cosas que ofrece Earthflow es cómo podemos disfrutar juntos de este planeta. And really like magical energy, magical possibilities are showing up. Y son unas energías maravillosas y posibilidades maravillosas las que se nos están mostrando. Maybe you see a lot of birds in front of me. I don't think you see. I didn't hear you. You may see what? There is a lot of birds in front of me now. Ah, hay muchos pájaros enfrente de él. So, and we had like this class in Brazil was the first three days class in person. And we are creating these classes together. So it's something like I don't prepare the class. It's like we are learning and exploring it together. So it was first class in Brazil and it was creation together with these people who were there from Brazil and Argentina. And then the next class is in Mexico. So I'm choosing these two countries, two places. I'm choosing Latin America. So we explore this energies together, and then we are going to create classes also in Europe, in Asia, in Africa, in other continents. Bueno, acabamos de tener esta clase de 3 días en Brasil ahora en junio y fue la primera de estas clases. Yo estoy eligiendo empezar con Latinoamérica, después de aquí vamos a ir a México y después voy a expandir esta clase que realmente no tiene una estructura, no tiene un programa. Nada más me presento y empezamos a fluir y empezamos a permitir que se muestre eso. Vamos a llevar también esta clase a Europa, Asia y otros países. So let's go to amazing people from this 3 day class. We're going to talk first. Y vamos a ir con estas personas maravillosas que ya experimentaron esta clase. ¿Quién quiere hablar primero? We're starting. How was the Earthflow 3 days for you? ¿Cómo fue Earthflow de 3 días para ti? ¿Quién quiere empezar? We're going to start. Just start, who's starting? Who's faster? I can start. Okay. Paolo? Yep. You are gentleman, you are starting, okay. Thank you, yes, I'm a gentleman. Caballero va a empezar.
So the three-day, the Earthflow flow class for me was a really life-changing class. Para mí la clase de Earthflow de tres días fue una experiencia que me cambió la vida, una clase que me cambió la vida. It was a true connection. Fue una verdadera conexión. With everything that I had let behind me. Con todo lo que yo había dejado detrás. It's in some way very difficult to put into words. Y de alguna forma es difícil ponerle palabras. The change and the shift that the class was and still is. El cambio, la transformación que esta clase fue y todavía sigue siendo. And I worked to bring Haris into the, I was working on the class of, as a translator. Yo estaba trabajando en la clase como traductor. And I was also on the class as a participant. Y también estuve en la clase como participante. And I perceived that in both cases. Y pude percibir que en ambos casos. A lot of things shifted in my life, my body, and my awarenesses. Muchas cosas cambiaron en mi vida, en mi cuerpo y en mi conciencia, en mi atención. So it, I'm very excited for the new possibilities. Así que estoy muy emocionado por las nuevas posibilidades. And the new ideas that this connection with the planet can bring. Y las nuevas ideas que la conexión con este planeta nos pueden traer. That's pretty much it. Y eso es todo. Thank you, Pablo. So, can you say more, like, what was your life before the class and what is your life after the class? ¿Y puedes hablarnos un poquito más acerca de cómo era tu vida antes de la clase y cómo es tu vida ahora después de la clase? Before the class, antes de la clase. Sorry. No, está bien. So before the class, it was as if I was separated from the earth, trying to be one with the earth. Me di cuenta después de la clase que yo estaba separado de la tierra, tratando de ser uno con la tierra. And after the class, those barriers don't exist anymore. The trying doesn't exist anymore. Y después de esa clase, las barreras ya no existen, o el intentar ya no existe. So, it also brought to my attention. Y también trajo mi atención. The fact that Earth is all things and energies that exist. Y, o sea, de que existen muchas energías. ¿Lo puedes repetir? Can you repeat? Sí, claro. That Earth, it brought to the attention that Earth is all the energies that exists. Y trajo, o sea, me di cuenta que la Tierra es todas las energías que existen. Y que, and that, separating from a part of me. Y estaba separado como de una parte de mí. And that separating from a part of me is separating from the earth itself. Y separándome de esa parte de mí me estaba separando de la tierra misma. Yeah. Muchas gracias. Wow. Obrigado, Pablo. See you soon, Pablo. Who's next? ¿Quién Who's sigue? Faster? ¿Quién es más rápido? Atrevido. Okay, Katia de Argentina. She can speak Spanish. Hola, Haris.
Bello verte por aquí nuevamente. Feliz de estar acá, hola a todos. La verdad que para mí fue una transformación increíble. Todo el tiempo mi cuerpo explota en lágrimas de gratitud. Y me ha pasado algo muy loco ayer, que siempre cuando salgo en la calle es estar todo el tiempo con el celular y no estar en conexión con la tierra, no estar presente conmigo misma. Y ayer fue un saludo de los árboles, y cuando veo, era justo la mejor parte del bulevar con todos los árboles, y los árboles me hablaban, y fue esa conexión, estando ahí presente con la tierra y conmigo misma, y fue algo maravilloso. Muchos me están preguntando qué estoy haciendo, qué hice en Brasil, que volví tan cambiada, que ya no encuentran a la Katia de antes. Ya venía con muchos procesos, venía con masajes de los 5 continentes, que ahí fue, comenzó un gran cambio también. Tuve la clase de masajes con Haris en Brasil, y después tuve el privilegio de estar en Airflow. Pero es una energía completamente diferente, una energía que no tiene forma, una energía que es imposible de explicar con palabras, porque hay que sentirlo, hay que expandirlo y ser la invitación de la tierra. Yo creo que con esta creación que hiciste, Haris, siento la tierra que está feliz. La tierra empezó a bailar, y la tierra está haciendo una invitación a crear un futuro más maravilloso. Y somos parte de eso, entonces, cuánta más invitación podemos ser a crear un futuro maravilloso y a salir de esta realidad, del drama, de la queja, y conectarnos con nosotros y con la tierra, que somos un todo. Entonces, a mí en lo particular, como a Pablo, me faltaba esa conexión, estar con la tierra, y de estar presente con las personas que me rodean, que también son la tierra. Entonces, y todo el tiempo me miro al espejo y digo, ok, ¿cómo me vería la tierra a mí? ¿Cómo me estaría viendo la tierra a mí? Y de ese espacio me empecé a ver diferente. Me veo inmensa, me veo gigante como la tierra. Y ojalá pueda transmitir todo esto. Y pueda hacer esta invitación a algo más. Y es salir del modo automático de todas las energías que conocemos, y es conectarnos con la energía que verdaderamente somos. Estoy explorando a cada segundo a la energía de Airflow. Lo exploro con mis amigas, lo exploro en un masaje, lo exploro estando sola en mi casa, lo exploro en mi relación, lo exploro con mi familia. Y realmente es maravilloso. Es maravilloso lo que se expande en el ambiente, es maravilloso lo que se expande y lo que se crea en las relaciones, siendo la energía del flow. Así que de mi parte es una gratitud infinita. Pero la gratitud infinita es de la tierra hacia vos, por esta creación. Gracias, Katia. Gracias. So, let's go forward. ¿Quién más? Next. ¿Quién sigue? Oi, Haris. Olá. Olá a todos. Eu sou a Sarraja, do Brasil e da Terra. Oi, Kátia, linda. É tão bom ver vocês aqui. Olá a todos e todas. Eu sou a Sarraja da Terra. Me gusta muito, me encanta ver a todos vocês aqui. Gente, para mim, o Earthflow e a grandeza disso é que é algo que a gente já está sendo e fazendo aqui na Terra. Para mim, Earthflow e a grande,
grandeza de todo eso es que es algo que ya estamos siendo y haciendo acá en la Tierra. Y que muchas veces a gente simplemente desliga o esquece, como si a gente apagase, ¿sabe? Y que muchas veces nosotros desligamos o olvidásemos o borramos, como si olvidásemos mismo de eso. Y de repente a gente se lembra juntos, que somos a Terra. Y estamos criando con ella y ella está nos criando. Y como que, como en magia, nos acordamos que estamos junto con la Tierra, creando con la Tierra, y ella nos está creando también. Então, o que eu tenho para dizer desses três dias de Earth Flow foi uma grande lembrança. Então, o que eu tenho a dizer desses três dias de Earth Flow foi um grande acordo. E uma ativação da frequência da Terra em cada pedacinho do meu corpo. E a ativação da frequência da Terra em cada pedacito do meu corpo. Eu estou tão estranha depois dessa classe, mas tão estranha. Estou tão estranha depois dessa classe, mas tão estranha. Não me reconheço mais. Não me reconozco mais. Estou sentindo uma tremenda alegria de estar viva. Tenho da grande alegria de estar viva. E a delícia disso é que a gente pode se juntar. La belleza de eso es que nos podemos juntarnos. Salud, Paulo. Obrigado, Sahaja. Y a gente puede brincar juntos. Olha a alegría que a gente está aquí por estar se vendo. Olha, percebe a alegría que a gente está aquí por estar se vendo. Eu estou vendo a Astrid, eu estou vendo a Dani, eu estou vendo a Kátia, eu estou vendo a Estela, eu estou vendo o Paulo, eu estou vendo o Haris. E a gente estava junto nessa mágica. E é tão gostoso a gente estar junto. E podemos jogar juntos, porque percebe a alegria que temos solamente de nos ver. Eu estou aqui, eu estou vendo Estela, Astrid, Paulo, Kátia, Dani, Haris. Percebe a alegria, Carol, percebe a alegria que é estarmos nos vendo, nos mirando, porque estávamos juntos nesta magia em São Paulo, em junho. E é um vírus, como o Haris diz, que a gente vai espalhar por aí, já está espalhando. Esquece esse vírus que Haris disse, que vamos a spread. Espalhar? É. Passar para todos lados. Graças. Obrigado, Astrid! Beijo! Que vamos passar para todos os lados, como disse Haris. Obrigada. Graças. Obrigado, Sérgio. Who's next? Let's go very fast. Who's next? Carolina? Carolina? De Floripa, de Brasil. Falar desses três dias. Foram três dias de pura conexão e... Foram três dias de pura conexão. Ai, perdão, Paulo, se é... Yo no sé portugués. No hay problema. Fueron tres días de conexión y potencia. Es difícil colocar en palabras lo que aconteceu en esos tres días. Fueron tres días de conexión y potencia. Es difícil hablar en palabras lo que ocurrió en esos tres días. Existe una antiga pessoa ou antigas pessoas que se transformaram ali naqueles três dias. E o que eu sinto de tudo isso é uma imensa gratidão. Uma gratidão por ser, como a Sahaja falou, e reconhecer que nós já somos esse fluxo, que é a potência da Terra. Então, existia uma pessoa, outras pessoas, nestes três dias que não existem mais. Isso, como Sahaja ha dicho, é reconhecer que somos este fluxo, esta potência da Terra. E nesses dias que, após a classe, parece que uma alegria tomou conta, não só
de tudo ao meu redor, do meu corpo, das minhas relações, de tudo que eu experimento, tudo tem uma alegria e uma cor diferente. Então, nesses três dias depois da classe, parece que... Perdão, nesses dias depois da classe de três dias, parece que a alegria tomou conta de toda a minha vida, não somente de minha vida, mas de meu corpo, mas de minhas relações, e tudo que experimento parece que tem uma alegria, um gosto diferente. E a vontade que eu tenho só hoje é de experimentar com alegria. Eu acho que isso é o fluxo da Terra, experimentar tudo que está disponível com alegria. E o desejo que eu tenho hoje é experimentar tudo que está disponível, o fluxo da Terra com gozo. E eu só tenho, eu só sou grata, muito grata por tudo isso, porque é imenso. Sou muito, 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 muito grata por tudo isso, porque é uma coisa imensa. Muito grata. Thank you. Obrigado. Gracias. Who is next? Oh, me. Okay, please speak. I'm so happy. I'm so happy we met for 3 days. And even though that I have a different lifestyle that many people have when they search for energetic tools. Yo tengo un estilo de vida diferente al que tienen otras personas cuando busco herramientas energéticas. It was really adorable and delicious to play with earth flow energy in my daily life and see how it reflects. Ha sido adorable y maravilloso jugar con las energías de earth flow en mi vida diaria. And see how much it affected my relationships with my family, my friends, and people showing up for sessions. Y ha sido maravilloso ver cómo ha cambiado mi relación con mi familia, mis amigos y las personas que llegan a mis sesiones. Stella, I think we lost you. I think we lost Stella, or you lost me? I can still hear and see you. I think Stella broke. Okay. Yeah. Sí. Como que se perdió la conexión de Stella. You wanted to say too much at once, and she blocked the internet. Quería decir todo al mismo tiempo y bloqueó el internet. I agree. So, somebody can continue and Stella is going to talk later. Alguien puede continuar y luego Stella regresa y continúa para terminar lo que empezó. Who is next? ¿Quién es el siguiente? Bueno, yo puedo hablar. Astrid de Argentina. Hola a todos. Bueno, feliz de estar acá. Para mí. Do you want clase... English? Are you going to speak English or Spanish, Astrid? Español. For me the same, as you prefer. Then you can speak English. So. Okay. Hi everyone. I'm really happy to be here, really, Harris. For me, everything that they said, it occurred to me, so I'm not going to repeat it because my whole life changed, my connection with my body changed, my connection with my sessions changed, and my connection with my friends and family changed, my connection. And then now you can stop. And now you can stop. So Marita, can you translate her? Yes. Hola a todos, mi nombre es Astrid, estoy muy feliz de estar aquí y bueno, yo me conecto con todo lo que han compartido los demás, así que no voy a repetir exactamente lo que ya dijeron todos porque para mí fue igual. Cambió mi relación con mi cuerpo, con la clase de Airflow y la relación, ¿qué más dijiste? Con tu familia. Con mis sesiones, con mi familia. Sí.
con la tierra. Sí. And I also cuerpo. Tierra, cuerpo. I also realized that the communion with people is different. Like I, the way they talk to me, it's different. The way they communicate, my energy is different when I communicate with them. So I, like I all of a sudden attract people more. Okay, es como si de repente empezara a atraer más a las personas, ha cambiado mi forma de conectarme con las personas, mi forma de relacionarme con las personas. And for example, classes started occurring without I even deciding which day to create or something. They just occur and people are calling me for sessions and I didn't even publish anything. Empezaron a crearse clases sin que yo le pusiera todavía la fecha y empezaron a buscarme solitos las personas para las sesiones sin que yo tuviera que buscarlos o promoverlo. And I'm going to be the host in Mendoza and I already have a person that is looking for me a place and I didn't even start going there to even think about I was going to go there, but I already have a person that is looking for it. Y voy a dar una clase en Mendoza y ya hay una persona. No, voy a ser el host de Harris en Mendoza. Va a ser anfitriona de Harris en Mendoza y ya hay una persona que lo está para buscando la, y todavía me lo anuncia. Gracias. So Earthflow 3 Days is going to be in Mendoza in Argentina in November. Yeah. Entonces Earthflow. Sí, perdón. Va a ser en Argentina en noviembre. Están todos, we are all invited. It's going to be a feast of Earthflow and Malbec. Yeah, maybe Maritza is also coming. She likes Malbec. I like Argentina as well. Wow. And also like something happened with the animals. Like I perceived I have a very deep connection with dogs. Like dogs started jumping on top of me when I was walking in the street. Y también algo está sucediendo con los perros. De repente llegan y brincan hacia mí cuando yo estoy caminando por las calles. Like the connection is more deep with everything. Like a communion. La conexión con todo es mucho más profunda, como una comunión. Thank you. Gracias. And don't take the class. Don't take it. Y no tomen la clase, no la tomen. Daniela, Dani. Hola a todos. Yo voy así como una persona muy graciosa a hablar en español, mi español. Entonces, si Marisa, si está así como muy, muy ruin, me hablas, por favor. Ok. Vas muy bien. Gracias, cariño. Bueno, yo quiero hablar de algo que esta creación he hecho en mi vida, pero que no está haciendo, no ahora, está haciendo en todo lo que soy. Entonces, esta creación fue hecha con Daniela cuando niña, cuando miraba las cosas, cuando tenía comunión con todo, cuando no estaba apartada de la tierra. Y como si fuera así una... Yo estoy muy emocionada porque es una verdad para mí, mi cuerpo, para mi realidad. Es como si la tierra dijiste así como, mira, vaya a pasar muchas cosas, pero un maluco que se llama Raris Omanovich va a encontrar a todas las personas en el mundo y va a decir, Vamos a jugar para recordarte de que esto que está haciendo ahora es la verdad de la vida. La verdad de la vida acá, conmigo,
con lo que con la invitación de la tierra que sois conmigo. Entonces, para mí es como un regalo, y un regalo que integra muchos caminos, muchas herramientas que están como con puntas, no sé cómo se habla esto en español, están soltas, la tierra se puso así como a reunir todo y tocar el corazón que está acá, que está junto conmigo, en posesión de la tierra. Entonces, para mí es una transformación que se pasa todo tiempo. No está, a clase ainda está aconteciendo, no es terminado. Y yo quiero encontrar todas las personas porque yo quiero vivir lo que vivimos en tres días. Yo quiero encontrar Marisa, Rosy, Ayla, Alia, María, Aluca, todas las personas, Lucy, todas las personas, porque yo quiero tocar sus cuerpos y yo quiero vivir cosas que solo sus cuerpos pueden abrir acá en la tierra. Entonces, tomar esta clase es dar la posibilidad de abrir potenciales y habilidades que estén trancadas en sus cuerpos, en sus corazones, de una forma así como fácil, grandiosa y amorosa como es la propia tierra. Entonces, creo que sea eso y mucho más. No tengo cómo terminar esta charla. Gracias a todos y todas que están en la camina de venir, recordar lo que es estar en la tierra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Let's play. Juguemos. So do we have any question? Would anybody like to say something? Would anybody like to ask something? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O alguien quiere preguntar algo? There were questions in the chat about what are the sessions. What are the sessions? So, ¿de qué se tratan las sesiones y cómo son las sesiones? So you can come to the class. It's a 3-day class when you learn how to do Earthflow sessions. You can receive a session from some of these people. Somehow, we were all receiving Earthflow session during this conversation also. Bueno, de hecho, todos hemos estado recibiendo sesiones de Earthflow durante esta conversación. Y sí, en la clase de 3 días de Earthflow, vas a estar recibiendo quizás de estas personas sesiones todo el tiempo. So it's something that is not defined. Es algo que no está definido. So there is no structure. Did I hear well? There is no structure. So it's no, it's hay like una estructura. Having love with, having love with earth, having sex with earth, it's always different sex. Es hacer el amor con la tierra, tener sexo con la tierra, y siempre la tierra. So it's also like Earthflow classes, they are like a gift which is here, and we are opening these gifts together. Entonces, Earthflow nos muestra todos los regalos que ya están aquí y lo que hacemos es abrir todos estos regalos juntos. And we are creating this together, we are exploring this together, we are playing with this together. Y estamos creando esto juntos, estamos explorando juntos y lo estamos creando juntos. It doesn't work for me that I know everything about it and then I'm sharing it with people. I'm learning on the way together with people. Y no se trata de que yo ya lo sé todo y vengo a enseñarles, sino yo estoy explorando, estoy aprendiendo y eso lo comparto también con ustedes. So it's a gift that it's now here and let's open it together, let's play with these gifts together. And there are, it's like some new energy, new possibilities that we all created until now and we are going step forward to create it more.
Y estamos explorando energías que ya están aquí, regalos que ya están aquí, y vamos a abrir juntos esos regalos. Y vamos a explorar todo eso juntos. I'm looking at small chickens. That's why I need to look all the time around. There is small chickens around me. Hay unos pollitos alrededor de mí, por eso me estoy cuidando. Estoy volteando para atrás a cada rato. They're going to attack you. Yeah, there is like one of them is very close to me, but like I can catch it later on the camera maybe. So I'll take a photo. So, sorry. Sí, no, pues que le va a tomar una foto a los pollitos al ratito. Es que hay uno que está bien cerquita de él, ahí atrás de él. Tiene que estar checando. So, I also like, I just needed to, there is like this, like I need to stop doing some other modalities. I need to stop to do other classes. Like there is something that we are creating with Earth Flow and we just need to go forward together. Y yo dejé de dar otras clases, otras modalidades, porque creo que era momento de parar y dedicarme a explorar estas energías de Earthflow juntos. So it's like Earthflow, it's also, it's like invitation to create and to have the future with this planet. Earthflow es una invitación a crear y tener el futuro junto con el planeta. And it's an energetical way together with bodies and whole planet and everything that is included. Y es una forma energética de estar con el planeta y todo lo que está incluido en el planeta. And it's changing your life totally. It's like a shift. Y cambia tu vida totalmente. Es como una transformación. For me, it works much better that we change our life immediately, not that we need to work on ourselves for a long time. Y para mí es mucho más fácil que cambiemos inmediatamente a estar esperando un tiempo para hacer esos cambios. Earthflow is like different embodiment of this planet that we are exploring and creating. Para mí Earthflow es una encarnación diferente con este planeta que estamos explorando juntos y creando. It's like parallel reality, different reality than what other people have. Es como una realidad paralela, diferente realidad a la que tienen otras personas. Like we can be on the same planet and we can be on many parallel realities. Podemos estar en el mismo planeta y podemos estar en diferentes realidades paralelas, diferentes. And so Earthflow is something that we are exploring, and it's also about sharing with people. That's why we are creating like sessions, participants, like practitioners, so people can do session after the Earthflow class. But we are going to create also teachers of Earthflow class. I'm not interested to be the only teacher, and it doesn't work if I'm the only teacher. We need to create a lot of teachers of Earthflow. Y bueno, con Earthflow vas a poder convertirte en un practicante de las sesiones de Earthflow, y también a mí me interesa en un futuro no muy lejano que empiecen a llegar los maestros de Earthflow, porque a mí no me interesa ser el único maestro, si se requieren más personas que estén enseñando esto. It's like with Earthflow class, we make body alive. It's like pressing a button, so you start to be alive. Earthflow es como presionar un botón y que empieces a estar vivo realmente, otra vez. The more we create practitioners, more we create teachers, more like we are influenced to more people. Vamos a poder influenciar a más personas cuando tengamos más practicantes y más maestros. Now I was sharing Earthflow energy for many years now with many classes. So whatever I was doing as a class, it was not important so much what was the title on the class. I was always sharing this energy. Bueno, la energía de Earthflow yo la he estado compartiendo desde hace algunos años ahora. No importaba qué clase estuviera yo facilitando, siempre estaba yo compartiendo desde esta energía de Earthflow. So when it was a body class, massage, I was always like creating with Earthflow. Y no importaba si era una clase de masaje, una clase de cuerpos, yo siempre estaba creando con la energía de Earthflow. And then still I was surprised when we had this Earthflow 3 días in Brazil, it was more, it was like some additional energy, it was more like real, bigger, more powerful. Y la verdad sí me sorprendí ahora en Brasil porque me di cuenta que la energía era más, había más energía, era más potente. It was like, maybe it was like I was sharing this energy before in the classes, but it was like more like energetically talking about it. And here we were really, really like activating it for real in an unstoppable way.
Y me di cuenta que ahora sí lo estábamos como activando esta energía que es imparable, de una forma imparable. Oh my God, mi Dios. And also, like, I need to start this class in Brazil and the second class is in Mexico. It's more like for, yeah, it's more for sure that we are going to create it because people in Latin America are more energetic, and maybe in Europe people or in Asia people would say that I'm stupid or something. Y yo empecé con esta clase primero en Brasil, luego en México. A mí me interesa empezar con los de América Latina porque son personas que tienen mucha más energía. Y es que si hubiera empezado en Europa o en Asia, hubieran pensado que soy estúpido o algo. Because we are creating really something crazy. There is no logic here in what we are creating. What we were doing on the classes, different ways how you can do energetical session with body, like one of the main three words. Where that is like simple, easy, and powerful. Y es que estamos aprendiendo aquí, bueno, no hay una estructura, por eso pensarían en Asia o en Europa que está loco, ¿no? Porque no hay una estructura, estamos fluyendo, y yo me baso en tres palabras: simple, poderoso, easy. ¿Y quién se acuerda? Y fácil. Yeah, simple, easy, and powerful, like everything that we have done, magic, what if magic was simple, easy, and powerful? Y es que lo que estamos creando es magia. ¿Qué tal si la magia es fácil, simple y poderosa? And you don't need to do something complicated, like it's simple, it's easy, it's powerful. Y no tienes que hacer nada complicado. Es simple, fácil y es poderoso. And powerful. Aris, and I would add also. Muy poderoso, muy poderoso. Aris? Yes, Sergi? And I will also add future. Yeah. So just talk. Y también le agregaría lo que acabas de decir, futuro. Would you like to say more? ¿Te gustaría decir más? Yes. I think one other thing that it was very powerful in the class is the energy of the future. And like the past was totally gone. Otra de las energías fuertes que hubo en la clase es el futuro, y era como si el pasado desapareciera. And is this energy, the energy of the future, is like it's totally light and very fast. La energía del futuro es tan ligera y muy rápida. And another thing that we worked a lot is the speed of the bodies. Y otra de las cosas que estuvimos hablando es de la velocidad de los cuerpos. And I never perceived so much speed in my body. Jamás había percibido tanta velocidad en mi cuerpo. like all the molecules were moving so fast. Todas las moléculas estaban moviendo tan rápido. That I could feel my body was going to explode. Y yo podía sentir como si mi cuerpo fuera a explotar. And then you were saying, don't explode, I need to drink more Malbec in my life. Don't explode. Y entonces decíamos, no explotes, no explotes, queremos tomar más Malbec en esta vida. Just got sense. So it's really like, yeah, so what Acid was talking and this thing, so it was... like what we are creating with these classes, it's a lot about like instantaneous change. Like you just change everything, you know, like in a moment. Una de las cosas que estuvimos compartiendo en esa clase, continuando con lo que estaba compartiendo Astrid, era el cambio instantáneo. Nosotros podíamos cambiar cualquier cosa en el momento. So this is what we are creating with the class. So you finish with the past, you open to the future. Y esto es lo que estamos creando con la clase. Terminas con tu pasado y te abres al futuro. You change the speed of the body. You change how body is functioning. Everything changes. Cambias la velocidad del cuerpo. Cambias cómo funciona el cuerpo y todo cambia.
It's like in the moment, like it just changed. En el momento, simplemente y cambia. So you don't need to work on this past and these things, limitations for so long time. Y no tienes que estar trabajando por tanto tiempo, que si las limitaciones y esto. They're just gone. You just touch the body and everything is gone. Simplemente inicias el cuerpo y todo lo demás se va. Simplemente se va. This is something that we are creating, and it's not for everybody. It's like, I'm not saying that it works all the time with everybody. Y bueno, esto es lo que estamos creando, y yo sé que no es para todos. No va a funcionar para todos todo el tiempo. It's just like for some special people, like especially now in this part, how we are exploring and creating earth flow. It's really like for some special people coming. It's not just for everybody who you find on the street and you can just do it. It's like just, it's just for you somehow, for you who are here. Esta clase yo sé que no es para todos, es para personas muy especiales. Yo sé que otros no lo captarían. Yo sé que esto es para ti que estás aquí. Somehow that's why we are meeting each other here, and it's like later it's also going to be for some other people. Y por eso nos estamos reuniendo hoy aquí, y yo sé que después pues también va a ser para otras personas. Somehow now is the time for some different energy, for some different way of creating. Yo sé que hoy es el momento para una energía diferente y una forma diferente de crear. There is no other way. No hay otra forma. Any question? Anybody would like to say something? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo más? Vengan a México. Vengan a México, 12, 13 y 14 de agosto. Estamos explorando lugares tan hermosos. I'm finding so many beautiful places that I have never seen before. Now we have a happy problem. He estado encontrando lugares tan hermosos que jamás había encontrado para otras clases. Tengo años creando clases y he estado encontrando lugares que ahora tenemos un problema. Bueno, yo como anfitriona tengo un problema feliz porque no sé cuál escoger. No sabemos cuál escoger. Son muchos lugares con mucha naturaleza. Va a estar bien bonito. And swimming pool. Sorry? And swimming pool. We are looking for... con alberca. Yeah, alberca. Con alberca, con piscina, con pileta, como le digan en tu país. Alberca, piscina, pileta, swimming pool. Nadar, bikini. Sí, like we can drink more wine in swimming pool. We can drink more wine in swimming pool. Vamos a poder beber más vino en la alberca. Yeah, so it's amazing. And also like Maritza is our host and probably like also translator. Do you hear me still? Because I was touching my headphones. And also, so if you don't like me, you're going to like Maritza. That's why we are getting together, you know. Some people like girls more, some people like men. So we create a lot of people together. Y bueno, Maritza va a ser la anfitriona para que a los que yo no les caiga bien, a lo mejor les va a caer bien Maritza. Entonces, por eso estamos creando juntos. Te puede gustar uno, te puede gustar el otro. Hay gente que le caen mejor las mujeres. What about both? Yeah, or both, or both. Ajá, o los dos. O todos. El combo. All combo. Any more questions? Yeah, so it's in the middle of August, close to Mexico City in the nature. Something like that. Sí, va a ser muy cerca de la Ciudad de México. Estamos buscando algo que esté no más de 2 horas de la Ciudad de México, rodeado de naturaleza y con alberca. Katia, do you have a question? ¿Alguien tiene una pregunta más? Somebody else, do you have a question? Yeah, Katia, you just speak. Aris, no es una pregunta, es una experiencia que fue algo muy loco que me pasó en Brasil. Esto no es una... Ay, perdón, yo iba a traducirse en español. It's all natural for me. English, literal,
¿Le traducís a Haris o sigo hablando? No, no, habla, habla. Bien, una experiencia que me pasó en Brasil. My experience in Brazil? Sí. I really liked it. No me gustaba para nada el invierno, para nada. Odiaba meterme en piletas heladas en el mar helado. Siempre iba a las playas de Brasil a meterme en el agua cálida. Y en Brasil pude experimentar meterme a una pileta helada y nadar en una pileta helada. Y fue realmente poder recibir esa estación del año, esa estación de la tierra, poder conectarme con esa estación. Y fue algo maravilloso. Fue hacer un ejercicio para conectarme con el agua helada, pero cuando me conecté era como que el agua me abrazaba y el agua bailaba conmigo en la pileta. Y fue algo maravilloso y fue la única loca esa noche, que no sé cuánto hacía de temperatura, que me metí a la pileta. Me filmaron porque no podían creer que yo estaba en la pileta nadando. Y bueno, todos esos cambios y esas transformaciones fue ir recibiendo a la tierra en todas las estaciones. Y fue bailar, es gratitud y es alegría todo el tiempo en cada cosa que hago. Y esa experiencia para mí fue maravillosa, haberme conectado con el agua fría y con todo lo que era ese hotel, con todo lo que era la naturaleza que se veía ahí y a la noche. Fue maravilloso. Gracias por esto, porque fue algo que lo transformé y lo pude reconocer en mí y poder empezar a crear más desde otro espacio, y ya mi cuerpo ya no se congela, ya no sufre frío, ya es parte de mí las temperaturas, lo voy adaptando, en cualquier momento voy adaptando la temperatura a mi cuerpo. Gracias. Any more questions? Anybody would like to say something? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Maritza, ¿nos podrías repetir las fechas acá en Ciudad de México, porfis? Con mucho gusto. Las fechas son en agosto. Sí. Agosto, 12, 13 y 14 de agosto. Va a ser cerca de la Ciudad de México. Estamos eligiendo el mejor lugar. De todas formas, si alguien está interesado en venir a las clases de Airflow 3 días en Ciudad de México, pueden enviarme mensaje para yo empezar a recopilar los datos de las personas que están interesadas. Y en el momento que tengamos ya definido el lugar, les avisamos, garantizado que va a ser cerca de la Ciudad de México. Haris, what's the price of the class? I think it's 750 euros. Okay, 750 euros. Yeah, it's also like little smaller price because it's a first creation, it's a first class, so it's smaller price because you are co-creators of this class. Next time is going to be a little bigger price. Ahorita el precio es de introducción porque vamos empezando y nosotros somos como los pioneros de esta clase. Y entonces ya después va a ser el precio normal. 750 euros son aproximadamente 15,778 pesos mexicanos más el hospedaje. Anything else, anybody? Here they are asking if they are going, it's going to be online too. No online. No. Están preguntando si va a ser también en línea y dice Haris que en línea no. We don't do porno. No hacemos porno.
So it must be like really, it must be in person. It must be the touch, but you would like to receive the touch. Esto tiene que ser en persona porque el cuerpo tiene que recibir también. We can do sessions also on distance. We can influence bodies also on distance. Just like we need to meet physically. We need to be together for a weekend. Sí, tenemos que vernos en persona, aunque las sesiones sí las podemos hacer a distancia, sí podemos influenciar a los cuerpos a distancia, pero la experiencia de la clase de tres días sí es necesario que sea presencial. So it's also, it's not a school, it's not a class, it's experience. Y no, no es como ir a la escuela, no es una clase, es una experiencia. Somebody's asking if they can pay with credit card. Yeah, we receive everything. Sí, recibimos todo. All kind of money. Todo if you bring money dinero. from another planet, it's also okay. Y si traes dinero de otro planeta, también está bien. Anything else? ¿Algo más? So, thank you, everybody. Maritza, would you like to say something else? Come to Mexico. Come to Mexico. Don't listen to your mind. It's a trap. Vengan a México, no escuchen a la mente. Es una trampa maldita. Y mejor háganle caso a la tierra. Listen to the earth. Yeah, so it's like some kind of, you just need to go forward with your choices. I was all the time choosing and following the energy, and it was more and more and more and more, and like, you just need to go forward. You just need to explore and try many things. And if you're not choosing something, it's just going worse. Like, you just need to go with the flow. Tienes que elegir algo y moverte hacia adelante con tus elecciones y fluir, fluir. Porque si no estás eligiendo, entonces te atoras. Ah. And anyway, like also if you're not coming, we are going to share photos on social media, so don't worry. Y no te preocupes si no vienes. Vamos a estar subiendo fotos en las redes sociales, así que ni te preocupes. Thank you, everybody. Thank you, Maritza. Thank you, beautiful people from Brazil. Muchas gracias a todos. Gracias a los de Brasil, Argentina. Gracias, Maritza. Gracias, Haris. Nos vemos en México. See you soon. Agosto. Bye. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao, gente. Chao, Haris. Obrigada. Chao, chao. Vamos brincar. Let's play. Bye, gracias, bye.